Isla de la Fantasía, protagonizada por Ricardo Dontamal como el señor Ron y Pelotú como Pelotú. ¡El avión! ¡El avión! Hola, jefe, jefe, ¿usted no se había ido para el más allá? No, pero tú, quien está en el más allá es don Ricardo Montalbán, quien falleció por estos días, pero tú, ¿eh? El verdadero señor Rowe. A quien estamos muy agradecidos, pero tú, porque fue fuente de inspiración para hacer esta sección, pero tú, ¿eh? Sí, jefe. Estás en la tumba de don Ricardo Montalbán, pero tú. Sí, jefe. Jefe, jefe, ahí llegó la pareja de famosos que se les acabó el amor de tanto usarlo. Por favor, lo que te falta de estatura te sobra la lengua, ¿eh? Y ellos son la bellísima y hermosísima Laura Acuña y José Gavín. Famosos porque por estos días decidieron ponerle punto final a la relación. Terminaron el noviazgo, pelotón, ¿eh? Uy, jefe, ¿o sea que Laurita está solita? Sí, pero tú estás solita, ¿eh? Su fantasía, protagonizar el video de la canción... Chau, chau, adiós. Jefe, jefe, cántala, que tú sabes que te la sabes. Sí, pero tú, ¿qué dices? Chau, chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor. Que la distancia nos separa y decida por los dos. Chau, chau, amor. Jefe, ahí nos visita el famoso narrador que lo mandaron de safari al África. Pero tú, por favor, estás hablando muy espeso, ¿eh? Sí, es el gran comentarista deportivo Edgar Pérez. Famoso porque primero fue cronista y locutor de radio, luego presentador de deportes en televisión, luego estuvo un tiempo en el Senado de la República, luego creo que intentó ser alcalde de Barranquilla, y ahora último es que lo mandaron embajador de Colombia en Sudáfrica, pelotuda. Su fantasía, protagonizar el video de la canción El Africano. Jefe, ¿qué será lo que quiere el negro? No sé, pero tú, pero sigue siendo felices, Edgar les dice. Señor Ron, ahí nos visita la famosa que le han hecho más reformas que a la Constitución del 91. Tú, por favor, te falta etiqueta y glamour, ¿eh? Sí, ella es la bellísima y hermosa cantante, Marvel. Famosa porque en el curso de su carrera profesional le han hecho múltiples operaciones, pero tú mire, ya han operado la cara, ya han operado la nariz, ya han operado los pómulos, ya han operado el apéndice, ya han operado una verruga, ya han operado una rodilla, y ahora último, pelotón, le operaron el pompis, pelotón, ¿eh? Su fantasía, protagonizar el documental Operación Jaque. Pero tú, ¿qué fue lo que dijo Marvel en el momento de salir del quirófano, pero tú, ¿eh? Ella dijo, la operación fue perfecta. Mi copa. Damas y caballeros, soy el señor Ron, su anfitrión. Bienvenidos a su Isla de la Fantasía.